Buenas chicos, chicas, les cuento que estamos acá por la Mariscal Sucre y Cañaris, justo en Ecomoto. Vamos a hacer unas pequeñas reviews de distintas marcas. Tenemos aquí una gran variedad de marcas: Suzuki, Yamaha, Factory, Lonsing, Keyway, entre otras. Pulsar también hay de todo acá. Así que si quieren una moto o desean adquirirla, pues no duden en contactarme, que les ayudo con ese dato y con un buen descuento. Y vamos a entrar para ver a la famosa Patagonian Eagle y otros modelos más. Si quieren que haga una review de otra moto, pues no deben usarme. Miren por acá, por ejemplo, la Vogue 500, KTM 200 Duke, esa belleza. Por acá tenemos a la Keyway Patagonian Eagle motor 250 bicilíndrica y tenemos un invitado especial que es la negra, mi anterior moto, la Super Light, igual de Keyway, pero motor 200, cilindraje 200. Entonces vamos a hacer una pequeña comparativa y de ver las mejoras que tiene la Patagonian Eagle, porque son algunas. El motor es nada que ver con el anterior de la Super Light. Y empezando, muchachos, con las diferencias. Al inicio mismo las llantas, esta es una más grande. Por acá tenemos por parte de la Patagonian 90-90-18 y acá en la parte de la Super Light 110-90-16. Es más pequeña este ring, por eso está más alta también. Si ven la altura, si lo pueden observar ahí, está súper más alta la Patagonian. ¿Qué más podemos observar? En la parte de atrás, llantas posteriores, misma medida, 130-90-15. No hay cambio en esa parte. Barras telescópicas en ambos lados, luz halógena, que la verdad ese aspecto sí, Keyway debería mejorarlo y poner LEDs igual en las direccionales. Esta le recomiendo cambiar o poner exploradoras, como es el caso de acá que le han hecho. Radiador de aceite, enfriamiento por base de aceite, el de la Keyway, miren el porte, es súper más grande que el de acá de la Patagonia. Y la mayor diferencia, y el protector del radiador, acá no hay nada. Y la mayor diferencia, pues tenemos el motor, que es un bicilíndrico, doble carburador, dos salidas de escape. Por ahí podemos ver que va el uno por acá abajo y sale ahí, se hace una tipo, como un tipo infinito ahí y sale. Es parecido el modelo, de hecho, sino que acá es de un solo escape y se hacen dos ahí, pero es la misma intención de los dos así, ¿sí ven? Listo, freno de disco en la parte delantera y en la posterior tenemos freno de tambor. Misma historia acá en la Super Light. En la parte del tablero sí cambia, acá tenemos solo uno, allá hay dos. Las indicaciones sí es mejor la de la Super Light. Ya que acá tenemos velocidad, direccionales, indicador de neutro, indicador de luz alta. Acá ya tenemos cuenta revoluciones y también tenemos el indicador de la gasolina. Sí, en ese aspecto sí prefiero el de la gasolina más que todo, antes que el de las revoluciones, por cualquier situación. Sin embargo, en este estilo de moto, más se prefiere así, más minimalista, que no tenga casi nada. Eso en sí. Cuatro válvulas, esa de allá es a palillos. Y los posapiés también cambian, miren. El de la Super Light es súper ancho y acá tenemos, bueno, más del estándar, el que vemos casi en todos lados. Eso. El asiento sí es más cómodo, el de la Patagonian Eagle. Miren ahí, ¿te puedes sentar? Simón. Ahí va el nuevo dueño de la negra, se va a sentar ahí. Ahí está Anthony. Es súper más cómodo el asiento de la Patagonian a diferencia del de la Super Light. Si bien sí es cómodo el de la Super Light, este es mucho más. La posición también le ve más cómoda, Anthony. ¿Qué más le sientes de diferente con la Super Light?
Verás, parece que las dos motos son de la, del mismo alto. Son del mismo alto. Pero parece que esta tiene el asiento como que está forma de U. Ah, sí, es más. Llega más al suelo que es. Ya, entonces es perfecta para personas de baja estatura. Tal vez si es que miden 1.80, tal vez se les haga un poco incómodo por sí, más recorrido. 1.70 y alcanza un chance de recogidas. Ajá. La diferencia también es que en la Patagonia tienen estas bases de acá y también como que topa aquí en esta parte de la pierna. Pero bueno, eso ya montando ya no es problema, solo poniendo los pies en algún semáforo o algo. Igual tiene filtro de gasolina. Pueden observar carburadores de diafragma, el de la Superlight es de campana, tienen seguro para el casco, cadena 520 y miren esa belleza. Aquí ya depende de gustos, pero yo sí prefiero el guardafango de la Superlight, que es así una sola hasta abajo, aquí es como que una recta y ahí baja. Eso ya depende de gustos, igual tiene espaldar, bueno la de ella ya está obviamente cambiado, pero también tiene espaldar y es todo niquelado. Tiene más detalles niquelados que la... Bueno, casi van por ahí. Un detalle distinto, esta ya tiene cortacorriente. La Superlight no lo tiene. Y las direccionales ya están todas aquí. En cambio, esa es como... Sí, la direccional. Aquí ya está como el estándar, toda de acá. En cambio, la Superlight tiene una en cada lado. Entonces, sí es diferente. Igual si le podemos hacer una review a la Superlight después, a ver si desean. Los espejos son los mismos, de hecho. Sino que acá son niquelados, pero acá son negros, Mati. La verdad sí me gusta más la Patagonian Eagle, sí ha mejorado bastante, tiene una velocidad aproximadamente de 130 kilómetros por hora, ambas son pesadas, pero esta jala mucho más al ser bicilíndrica y 250, este es 200 y es pesada y es a palillo, entonces esta se queda bastante, más o menos da 100 kilómetros por hora, 90-100, entonces acá sí tenemos ya mejor velocidad, tiene bastante torque, compresión de 9:1, el peso de la moto en sí de esta de acá de la Patagonian es 156 kilogramos, es igual de 5 velocidades. Por parte del consumo de combustible tenemos que la Patagonian aproximadamente nos da de 20 a 25 kilómetros por litro, saquen sus cuentas ahí por galón, y eso depende del estilo de manejo, es decir, si es que van acelerando a todo, llevándole a tope la moto, obviamente va a ser 20 así más o menos. Y la de acá, la Kiway, nos da más o menos 27 kilómetros por litro. Entonces ese es el aproximado. Otra diferencia es que esta no viene con parabrisas ni las maletas. Esta viene tal cual está aquí. Se entregan obviamente con el casco, matrícula, todo el día. Y su precio, que es lo que más creo que les interesa, es de $3,900. Entonces, este es el precio de la Patagonia, como pueden ver. Y la verdad, a mí sí me gusta bastante esta moto. O sea, es un estilo quizás para un nicho exacto de personas, pero es clásica, se le ve grande a la moto, pareciera una de mayor cilindrada. Ambas, de hecho, y eso que es 200, pero se les ve motos súper grandes. Aparte de eso, la ventaja de las dos, ya para los dueños que las tienen, es que este tipo de motos no se deprecia tanto como las otras chinas. Ustedes pueden meterse a Marketplace y buscar, y esta, o sea, hay del 2013 y están pidiendo bastante, entonces no se deprecian tanto como las otras motos. Y algo que me olvidaba de mencionar es que esta ya no dispone de crank, es decir, ya encendido por pata no, solo encendido eléctrico de acá, nada más, la Superlight sí lo tiene. Eso ya, bueno, en alguna emergencia podría ser útil, pero ya casi la mayoría de motos, incluso Suzuki, tenemos allá una GN desde hace años, ya no maneja el encendido por pata. Es perfecta para viajar, yo sí la recomiendo para viajar, es súper cómoda, van a sentir que van en un sillón, de hecho. Para el copiloto tal vez no tanto porque van las piernas recogidas, pero igual, o sea, comparado a otras motos que he visto, es súper cómoda. Yo en la Superlight me he viajado hasta Loja, tranquilo, sin ningún problema, eso sí, iba a paso más lento, por lo que sí me hubiese gustado tener una Patagonia que jalaba mucho más, mayor torque, mayor todo y muchas mejoras. Por cierto, el claxon va ubicado aquí a un lateral y acá en la Superlight tiene dos claxons ubicados frente a frente. Y algo curioso es que se preguntarán, ¿dónde está la llave? Pues no hay ese lado, no hay por acá tampoco, y la verdad es que la tenemos por acá. Entonces acá tiene el mando, se activa
Y aquí ya tenemos, bueno, el tablero no hace la mayor cosa. Ahí está encendido el direccional, por eso se prendió. Y ahí lo pueden observar. Entonces aquí no tiene mayor cosa. Esto sí lo hubiese preferido de color negro, la bomba de freno, pero eso ya depende de cada uno. Esos muchachos, entonces déjenme en los comentarios si se le comprarían la Patagonian Eagle o no se la comprarían. Y sobre todo, de qué otra moto quisieran que les haga una review. Y si desean adquirir cualquiera de estas motos que podemos ver aquí, ya sea la Patagonia, ya sea la Suzuki, la Yamaha, Honda o cualquiera otra, Lonsing, no sé, escríbanme, les dejo mi contacto y yo les ayudo ahí con un descuento que les van a dar en esta tienda. Y también tienen financiamiento, entonces pilas ahí, me lo hacen saber y les ayudo con la compra. ¡Chau!